¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de aquí, Entrevista con Ana Gardi, servidora. El día de hoy está con nosotros Sandra Castañeda, numeróloga. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar de algo muy interesante. Ya ustedes pueden ver en el canal de YouTube que hemos platicado de la numerología y la trascendencia que tiene la numerología en nuestra vida. Nos guste o no, creamos o no, es una realidad. Y yo déjenme platicarles una experiencia personal. A partir de que Sandra me hizo el favor de hacerme mi carta numerológica, he notado grandes transformaciones, diosidencias, circunstancias, coincidencias. Llámelo como quieran ustedes. Pero sí, la numerología forma parte de nuestra vida, queramos o no. Es intrínseca a nosotros seres humanos. Te doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Sandra? Muy contenta. Muchas gracias otra vez por la invitación. No, feliz yo. Porque déjame darle la primicia a todos nuestros amigos que vamos a iniciar. Bueno, el día de hoy es puro día de noticia aquí en GA Channel. En enero vamos a iniciar tu programa aquí de... Muy contenta. Sí. Va a estar hermoso. Se va a llamar Yo Soy Frecuencia Numerológica. La verdad es que el nombre fue una combinación entre varias ideas que tenía yo, como varias palabras flotantes que surgían, y con la ayuda de los mensajeros, ¿no? Con Lau Almazán, sí, que también sí va a colaborar contigo. Y bueno, ella dio una palabra clave que fue frecuencia. Y entonces a partir fue como pudimos unir el yo soy, que era el decreto que yo quería manejar, claro, hasta llegar a dar a ver que todos somos una vibración exacta, ¿no? Todos tenemos un sonido, una tonada, claro, que eso nos lo da precisamente el número. Y como el número tiene una nota musical, por eso sí somos una frecuencia numerológica. Ah, solo una vibración en movimiento. Somos música. Un sonido, ¿no? Somos música. Somos a veces está armonizada y a veces estamos tocando el piano como niño chiquito, ¿no? Pero bueno, el chiste es ir y sacar nuestra sinfonía al final, ¿no? Así ya es. Cuando partamos de aquí. Así es. ¿De qué va a tratar Yo Soy Frecuencia Numerológica? Para que le platiques a todos nuestros amigos, ¿qué es lo que van a ver en el programa? Mira, el objetivo del programa va a ser dar a ver la parte positiva de la vida, la parte positiva de las personas, del año personal, del año planetario. Vamos a hablar lo que va a ser las notas mensuales, porque cada mes tiene su frecuencia calendario, pero también tiene su frecuencia numerológica, y entonces se logran una unión de números, se forma una sinergia numerológica. Sí. Entonces es dar a ver ese punto de poder encontrar entre tanto bombardeo de información tan amarillista o a veces tan alarmante, el decir, bueno, ¿y qué hay de bueno? O sea, ¿qué tenemos, no? ¿Habrá algo? Claro. Y claro que va a haber situaciones en las que hay que enfocarnos más, aunque sean chispazos, ¿no?, de luz. Sí. Pero entonces, cuando los encontremos, hay que agarrarlos, abrazarlos y entonces hacerlos de nosotros, porque eso nos va a ayudar a poder sacarle provecho al mejor año. Claro. ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Porque el otro día me preguntaba a alguien, y dije, se lo voy a preguntar a Sandra, y qué mejor que en este espacio. ¿Cuál es la diferencia del eneagrama con la numerología? Bueno, el eneagrama, te soy franca, realmente yo lo estudié poco, sí, porque a mí me gusta la exactitud, y la numerología me lleva a la exactitud de claro, quién eres tú. Claro, el eneagrama habla de 9 y entonces el eneagrama, ¿no?, es como un abanico amplio, en donde te da varias posibilidades de... Puede ser que tengas este número, pero este también y este también. Yo soy más lineal, me gusta más la exactitud. Sí. Y no hay como un código exacto que te lo da, por ejemplo, la fecha de nacimiento. El alma es el día de nacimiento, el karma es el mes, el talento son los dos últimos dígitos del año de nacimiento, el destino son los 4 dígitos del año de nacimiento y el camino o misión es la suma completa de toda la fecha de nacimiento. Incluyendo tu nombre. Bueno, ese es el análisis pitagórico. Ah, okay. El análisis pitagórico es darle a cada letra su valor numérico. Por eso es exacta la cuenta. O sea, aquí no hay de puede ser y traes de acá y sí, traes de allá. Eres claro, un conjunto entre 1, 3 y 7. Ay, sí, no, somos una mezcla de números, sí, pero me gusta más la puntualidad. Esa es la diferencia, esa es la diferencia, que es exacta. Así es. Y es personal. Totalmente personal. Cada persona tiene un camino, una misión, un karma. Mira, y un destino. Lo que va a ser la diferencia entre cada persona es su nombre personal. Porque el mismo día, del mismo año, en el mismo mes, nacemos millones de personas. Entonces, todos traemos
el mismo paquete de información, okay, para resolver, para potencializar, pero es lo mismo. Porque habemos nuestros generaciones cinco números, que venimos a trabajar en algo en específico. Sí, pero sobre todo, como la numerología tántrica son los cinco números basados en la fecha de nacimiento, en un solo día nacen millones de personas. Sí. Ajá. Por eso, millones de personas traemos los mismos números, bueno, repetidos. Sí. Aquí lo que va a ser la diferencia es cómo cada quien va a resolver su información de forma personal. Claro. Es como los triates o los gemelos. Ellos nacen exactamente el mismo día, el mismo mes, el mismo año. Pero no a la misma hora. No a la misma hora, ni con el mismo nombre. Ah, eso es lo que va a ser la diferencia con cada uno de ellos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la astrología y la numerología? Bueno, la astrología no se mete con el análisis del nombre. Ok. Y la numerología no se mete en el análisis de los planetas a fondo ni a las casas. Okay. Por eso son un complemento perfecto. Okay. Son informaciones que cuando tú tienes tu retorno solar, cuando tienes tu carta astrológica y tienes tu estudio numerológico, haces un complemento perfecto. Claro. Porque tienes ya las herramientas suficientes para entonces ir resolviendo, ir entendiendo y asimilando toda tu información. Entonces te pueden localizar todas las personas antes de que empieces, pues ya después, evidentemente, pues ya lo vas a estar diciendo tú. Entonces te pueden localizar las personas que quieran saber ahorita qué les depara para el año que viene, el 2015, y bueno, ¿en qué les va a tocar trabajar, ¿no? Porque a cada quien nos toca desde nuestra trinchera. Así es. Bueno, estoy en Facebook como Sandra O. Castañeda y mi teléfono es 55-2920-4320 y mi página www.numerologiaprofesional.com. Así es. Amigos, les recuerdo también aquí en el canal, @YelChannelTV es nuestro Twitter, el mío personal, @LuanaGardi, también mi página de Facebook, Luana Gardi, también está en pantalla. Y también nos pueden mandar todos sus comentarios también a nuestra página de Facebook del canal, YelChannelTV, donde ustedes pueden hacer sus sugerencias, opiniones, buenas o malas, no nos importa, aquí se escucha de todo y somos verdaderamente democráticos. Y también les recuerdo que tenemos nuestro canal de YouTube, donde ustedes pueden ver los programas pasados, entrevistas con artistas, nuestros programas con Kitty Bracho también, de Astrosenda, también de Crecer en Familia con López Zavala, que toca temas muy, muy interesantes y álgidos que están sucediendo en la vida intrafamiliar y nos ayudan a resolver cuestiones que luego se nos salen de las manos. Les recuerdo que estamos en YelChannel TV y volvemos ahorita. ¿Qué tal, amigos? Los quiero invitar a visitar Centro Comercial Santa Fe, el centro comercial más completo del país, ubicado en la zona de mayor crecimiento corporativo y residencial de la Ciudad de México. Imagínate, con 3 niveles de espacios comerciales totalmente para ti, estacionamiento con capacidad de más de 5,000 autos, las firmas más prestigiadas y los mejores lugares para comer los podrás encontrar en Centro Comercial Santa Fe. El centro comercial está ubicado en Avenida Vasco de Quiroga 3800 en Coajimalpa de Morelos. Ya lo saben, amigos, Centro Comercial Santa Fe es diversión y entretenimiento para toda la familia. ¡Los esperamos! Centro Santa Fe. Y ya estamos de vuelta, amigos. Estamos platicando con Sandra Castañeda, numeróloga, que va a iniciar, como les decíamos, su programa Yo Soy Frecuencia Numerológica a partir de enero del 2015. Y estábamos platicando justo esto de las diferencias entre numerología, astrología, eneagrama. Y bueno, tú en un programa que hicimos anteriormente me comentabas que tú tenías una sinergia de tres tipos de numerología. Así es. Si quieres platicarnos eso. Bueno, cuando yo realizo un estudio de numerología personalizado, al final hago yo un recuento de todo, de todos los números de lo que es la persona. Y entonces, por ejemplo, cuando yo entrego un estudio me tardo entre 2 y 3 horas, porque sí, es la interpretación completa del estudio. Ya me tocó, ¿no? sí. Y en esa hoja, que yo le digo la hoja de la virtud, es porque solamente vienen cosas buenas de la persona, es donde yo uno realmente todas las numerologías, porque una es apoyo de la otra. Claro. Y bueno, mira, de todos modos, ya sea la herramienta que te llegue como numerología, como astrología, como eneagrama, lo importante es quién te transmite la información. El objetivo es que el numerólogo, bueno, hablando de numerología, sea el heraldo de las buenas noticias. Claro. Y entonces, sea cual sea la herramienta que llegue, sea en conciencia, que realmente te respeten lo que tú eres, te den a ver toda la maravilla que te compone y que entonces puedas
fortalecer y empezar a usar a lo mejor herramientas que tú ni siquiera sabías que tú tenías, claro, para entonces resolver parte de lo que ha sido tu vida. Que me parece fantástico. Por ejemplo, claro, la numerología tántrica, ¿qué es lo que ve? Bueno, la numerología tántrica es la numerología profunda, la esencia de quién eres tú. El alma te da a ver quién eres tú en esencia, con todo tu paquete completo. Es el número que más trabajito te ha costado, porque es el de las vivencias fuertes. El karma nos habla de cómo es tu relación con la gente que te rodea. Y es que el karma está muy satanizado. El karma te dicen, es que es tu karma y es tu lápida pesada que tienes que aguantar. No, no es cierto. El karma simplemente son las lecciones que tenemos que vivir, resolver, pero con la gente que está enfrente. Claro. Pero no cargas a nadie, ¿ok? Bueno, hay gente que cree. Que cree, muy respetable. Pero claro, de veras, no, y es quitarse ese tipo de ideas que no te sirven de nada. De víctimas, lo podemos decir. Ese es. Sí. Vamos por el mundo con el papel de víctima para no tomar responsabilidad, ¿no? Es una base muy cómoda. Luego, el talento nos da quién eres tú con tu mejor regalo en virtud. ¿Cuáles son tus mejores virtudes que ya pasaste con 10 y que puedes usar de forma perfecta? El destino es un karma no completado, pero también nos da la herramienta de cómo me percibe la gente desde afuera a mí. ¿Cómo soy? Y el camino o misión, bueno, nos habla de lleno a qué venimos, para qué nos tenemos que preparar y entonces ofrecer lo que vamos a dominar. Claro, que es un poco complicado, ¿no? ¿A qué venimos? Yo creo que esa es la pregunta. Lógicamente no te va a decir la numerología, vas a ser una mamá linda y hermosa y... No pasa nada. La numerología te puede decir, mira, tú vienes a ser ejemplo, por ejemplo, de responsabilidad. Eres una persona amorosa, eres una persona familiar, eres una persona hogareña, muy trabajadora. Ah, ok, pues entonces ya me enfocaré. A lo mejor estoy trabajando en un orfanato, en una institución pública. Ah, pues entonces tendré que ubicar toda esta situación amorosa, contenedora, con la gente, claro, con la que estoy trabajando. Es entender el giro con mi misión. Claro, el otro día comentábamos cuando me diste mi carta numerológica, que me parece muy interesante que la gente, las personas que nos ven, escuchen un poco de esto. Platicábamos de las mujeres que tenemos números masculinos y los hombres que tienen números en esencia femeninos. Entonces, cómo hay una lucha como de poderes inconsciente, donde no sabes qué onda contigo, ¿no? Así es, perdemos nuestro nivel, ¿no? O regularmente en este proceso, desde que naces y arrancas, pues la verdad es que la riegas, te caes, te descalabras, te vuelves a enderezar y te vas puliendo. Yo digo que todos somos como un brillante en bruto y de repente nos van. Y hay unos que son bien brutos, ¿no? ¿Eh? Nos van puliendo. Entonces, ¿qué es esto? Es entender primero cuál fue nuestra esencia. Por ejemplo, cuando somos mujeres totalmente masculinas. ¿Puedes definir un poco qué es la mujer masculina, un poquito, para que entiendan? En la numerología los números masculinos son los números nones y los números femeninos son los pares. Entonces, por ejemplo, las personas que nacen el 28 de mayo de 1972, en alma traen el 1 más, en karma el 5, en talento 9, abajo en destino 1 más y en camino un 7. Todos esos son números nones. Entonces, es una mujer totalmente masculina. Como yo. Como yo soy tú, muy, o sea, yo como me... yo. Ah, bueno, sí. Es que a mí me salieron puros números masculinos y dije, ¿para qué onda? Así es. Pero, ¿qué ocurre? La gente, cuando tú le hablas a las mujeres como, oye, es totalmente masculina, pues no somos masculinas. Ah, no me entiendes. ¿No? Sí, sí, sí. Es más bien nuestra característica a poder resolver, a poder confrontar, a poder... pues, es mi estómago. ¿Oíste? Te digo que hago ruiditos. No van a creer que está pena, porque sería una mentira. Pero hay que entonces fortalecer nuestra parte femenina con el arreglo, el ser mamás, usar faldas, usar vestidos, el saber hacer esto, ¿no? El que me den. Hay que ayudarnos nosotros para también disfrutar, claro, todo nuestro regalo, que es maravilloso el ser mujeres. Sí. Y los hombres que tienen números femeninos, bueno, son personas con mucho más sensibilidad, más tacto, más sutiles, pero no necesariamente tienen que tener una preferencia sexual. Ah, no. Eso nada. Incluso yo pensaba que los hombres que tienen en esencia números femeninos,
son hombres que son más empáticos con el sexo opuesto. Sí, sí, sí. Justamente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una sensibilidad, una algo, como que intuyen perfectamente bien lo que quiere la pareja. Claro. No les cuesta tanto trabajo como alguien que es totalmente masculino, así ¿no? Es. Ningún número es malo, ninguno. Claro. Todos tienen grandes virtudes con su paquete de debilidad, pero todos son excepcionales, todos son maravillosos. Cuando la gente me habla y me dice, ay, es que tengo puro número maestro, híjole, es una responsabilidad inmensa. Un número maestro quiere decir ayuda social. Entonces no es tan fácil chambearla. No. Y con el ego a veces muy despegado, entonces hay que estar regresando a tierra. Sí, no puedes andar presumiendo de pavorrear con plumero en la cola, como digo yo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Que todas esas personas que dicen, no, yo soy súper altruista y no sé qué, y no sé cuándo, me ha pasado, ¿eh? No, sí, sí. Personas incluso que han trabajado en la UNICEF para ayudar a los niños pobres, de repente se acerca un niñito a pedir una limosna y dice, quítate, naco. Yo lo he visto, entonces eso es presumir de pavorrear con plumero en la cola. No voy a decir de quién se trata, porque está bien, muy famoso. Pero bueno, tenemos que irnos a un corte. Es el segundo bloque, ¿verdad? Vamos a regresar al tercero con Sandra Castañeda y vamos a hablar un poquito más de numerología. Yo soy Frecuencia Numerológica. Volvemos. ¿Qué tal, amigos? Los quiero invitar a visitar Centro Comercial Santa Fe, el centro comercial más completo del país, ubicado en la zona de mayor crecimiento corporativo y residencial de la Ciudad de México. Imagínate, con 3 niveles de espacios comerciales totalmente para ti, estacionamiento con capacidad de más de 5,000 autos, las firmas más prestigiadas y los mejores lugares para comer, los podrás encontrar en Centro Comercial Santa Fe. El centro comercial está ubicado en Avenida Vasco de Quiroga 3800, en Coajimalpa de Morelos. Ya lo saben, amigos, Centro Comercial Santa Fe es diversión y entretenimiento para toda la familia. ¡Los esperamos! Centro Santa Fe. Amigos, ya estamos en este tercer y último bloque platicando con Sandra Castañeda, numeróloga, y bueno, ahorita que salimos a corte le comentaba yo, ¿cómo sabes que no estás cayendo con una persona que es charlatana? Porque pues ahora que todo el mundo toma cursos hasta por internet, se pueden jactar de que saben mucho. Entonces, ¿cómo sabes si una persona, una numeróloga, sabe de numerología? ¿O es correcta su línea, no? Mira, yo creo que llegas con las personas con las cuales tienes que llegar, porque al final de cuentas manejan el mismo nivel de energía. Yo lo que les digo a mis alumnos o cuando transmito mis estudios es enfocarme en la virtud de la persona. ¿Qué mejor salir de una interpretación o de una terapia alimentado, fortalecido, contento, con una claridad, con una apertura? Cuando te construyen y cuando te dan las herramientas para entonces sacar lo mejor de ti y poder ir viviendo de una mejor manera, es porque llegaste con una buena persona. Claro. Cuando te da la cabeza, ahora sí que del negocio, la cara, y te dice estas cosas son así o estos puntos son así, pues entonces tú puedes confiar un poco más. Pero claro, yo siempre les digo, déjense llevar mucho por de aquí adentro. Por la intuición, ¿no? Me late o no me late. Por la intuición también, claro. Porque o sea, te puede fallar acá en la mente, es tremenda, pero la intuición no falla. Así es. En teoría. Sí, y mira, afortunadamente yo con la gente que he tenido la fortuna de coincidir en estos años que he trabajado como numeróloga, ha sido una labor muy bonita, muy enriquecedora, de mucha retroalimentación, porque tanto yo aprendo, no creas, cada vez que yo entrego un estudio, de repente, ay, a mí me caen un chorro de 20, ¿no? ¿También? Sí, sí. Sí, por supuesto. Me imagino que también tú como numeróloga y que estás, son como las personas que limpian, de alguna manera también tienen que estar protegidas, porque finalmente la vibración negativa o positiva también te llega. Pues sí, claro. Pero ¿no te mira, has enfermado nunca por dar un estudio numerológico? No, fíjate que no. Porque hay personas que luego dicen, venía una persona súper cargada y me... No. Yo siempre pido, ahora sí que protección de tus Dios, ángeles. ¿No? Del mero bueno, y bueno, de mis ángeles, me hace guardar. Y bueno, eso me ha llevado a tener una buena carrera como numeróloga. Y ahora que me estoy enfocando tanto a nivel empresarial, en la corrección de razones sociales, de logotipos, no tienes una idea qué satisfacción más grande el ver esos cambios que se manifiestan pronto. Sí.
mucha eso gente es hermoso. Le tiene tanto miedo, le tenemos, me incluyo, porque también a mí me ha pasado, que tienes muchas ideas y tienes muchos proyectos y te dan ganas de, pero los miedos te atoran que no te va a ir bien, no sé qué. Y a veces con una herramienta tan sencilla como saber sacarle la frecuencia, en tu caso, que le sacas la frecuencia al nombre, la vibración del número, como consejos para qué aumentarle, qué quitarle, qué agregarle una pleca, algo muy sencillo, puedes hacer que genere abundancia. Entonces, no hay que tenerle miedo al ser empresario, sino hay que juntarse con la gente correcta para tener toda la asesoría como correcta, ¿no? Así es, así es. Mira, yo les voy a dar mi caso personal. Yo empecé como numerología profesional 2. Y cuando yo hice el cálculo, mi objetivo era que a nivel inconsciente lo que se transmitiera era conocimiento, transmisión de comunicación, el fluir, el ser flexible, ¿no? Y resulta que hace unas semanas hice yo un recálculo de mi razón social y entonces fue cambiada a numerología profesional con una doble L, con una pleca y bueno, y cerrando el infinito de mi logotipo. Okay. Entonces, ya con eso, bueno, le di un vuelco a la energía. ¿Por qué? Con ¿Por qué renovación. Antes lo hiciste con dos y después lo cambiaste? Porque mi objetivo era en un principio el transmitir conocimiento. Okay. Ajá. Pero ahorita ya mi objetivo es generar. Es crecer. Es crecer, es claro. Generar más abundancia. Claro. Y es ser proyectada como liderazgo, como líder en el mercado. Uh-huh. Porque aparte, el trabajo que realizo, luego con mucho compromiso, con mucho respeto, amo mi trabajo claro. Profundamente y eso es lo que me lleva a hoy por hoy sentirme merecedora de todo lo mejor que hay. Y si entrego mi tiempo con tanto entusiasmo, claro. El realizar un estudio numerológico me lleva muchas horas de primero cálculo. Me consta. No, de verdad. Y computadora, ¿no? Todo el tiempo en compu y luego la interpretación. Entonces, hay que sentirnos merecedores también nosotros. Claro. Y bueno. Porque también finalmente estamos en un mundo material donde que el amor y la energía, el positivismo no paga la cuenta de luz, ¿no? Entonces tenemos que, evidentemente, yo no le llamo trabajo cuando estás siendo feliz. Es tu misión de vida y evidentemente tiene que tener una retribución. En este mundo material, pues lamentablemente lo digo, utilizamos el papel moneda, pero también hay una retribución del alma, ¿no? Claro, entonces, ¿cuál es el objetivo de todos? Pues que nos vaya bien, ¿no? Claro. Pues qué mejor tener todas nuestras herramientas de trabajo, bueno, de misión. ¿De misión? Sí, sí. Bien proyectadas, bien enfocadas. Es nuestro bebé, sí. ¿No? Es de donde nos vamos a alimentar a la familia. Entonces hay que hacer las cosas bien. En una tiendita, en una zapatería, en donde sea, la numerología puede llegar como a una herramienta, ¿no? Exactamente. Para generar abundancia. Así es. Ahora, cada mes, a principio de mes, yo pongo el comentario del mes calendario y la carga del número del mes numerológico en el espacio de Facebook, en Sandra O. Castañeda. Hoy precisamente publiqué el mes de diciembre. Es que ahí empieza, claro. No tiene idea qué mes más hermoso es este. O sea, nos da la fuerza del liderazgo, del impulso, del comienzo, de los inicios, pero aparte con la energía 3, que es el del calendario, que es éxito, abundancia, creatividad, social, amigable, creativo. Es un excelente momento para iniciar algo, para iniciar, para hacer cambios, para manifestar liderazgo, fuerza, decisión, hacer sinergia. Es un mes lindísimo, ¿no? Es un mes hermoso, en verdad. Hay que, yo los invito a que lo vean. Claro. Yo les invito a que abra, lo vean en el espacio de numerología. Y eso es ¿Cuál es la página? En numerología, en Facebook estoy como Sandra O. Castañeda. Sandra O. Castañeda la encuentran en Facebook. Y también das consultas. Y vas a dar un curso según tengo entendido, ¿no? Bueno, dentro de 8 días estaremos participando en un bazar navideño chiquito, dando conferencia de lo que va a ser el año 2015. Los datos están igual en la página y los comparto. Y inicio curso de numerología pitagórica. En fin, hay varios eventos, pero todo está publicado en la página de www.numerologiaprofesional.com. Ahí encontramos a Sandra Castañeda y no me resta más que agradecerte que hayas estado aquí en este tu espacio. Gracias. Y agradecerte también que te integras tú, también Laurita y otros proyectos que también vienen en puerta, que se integran a la energía de GE Channel, que creo que va a ser mágico y se está sumando un
contingente de personas muy holístico, pues hay que hacerle caso. Hay que dar mensajes positivos. Hay que hacerle ¿no? caso si se están acercando todas las personas a nivel espiritual, pues hay que voltear y decir, pues, tiene que ser por ahí, ¿no? O sea, no estar forzando las cosas. Así es, hay que vivir a través de la virtud y del agradecimiento, como decía Laura Almazán. Así es, y yo te agradezco mucho. Sandra, gracias a todos, aquí. Muchas gracias. Y también a ti, amigo y amiga que nos estás viendo en este momento, ya sabes, puedes compartir este video a través de YouTube, el link aparecerá. Está con nosotros Sandra Castañeda. Recuerden, a partir del año que entra, yo soy Frecuencia Numerológica, estará aquí para todas sus dudas, comentarios, pues evidentemente va a ser con ella y la van a tener muy en directo, en vivo y en directo a la hora que ustedes la requieran. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y que inicien verdaderamente un fin de año, un diciembre caluroso, lleno de amistad, bondad y de que aterricemos las frecuencias, que estemos todos vibrando en armonía para que hagamos en México, este país que amamos tanto, pues un país mejor. Muchos besos y cuídense mucho.